Ya entramos, sí. Buenas noches, miércoles de tormenta. Hoy tenemos ya un invitado de excepción, ¿no? Como se suele decir, nada más empezar. Hoy no ves sorpresa de que alguien entre por sorpresa y tal. Ya lo tenemos aquí directamente. Y estamos hablando de que el frío, si el frío es bueno o es malo. Pero bueno, vamos a empezar a presentar. Bueno, presento primero a Tawes. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Aquí... el invitado no tiene por qué ser el primero, mucho menos. Yo vengo aquí a echar un cable y a complicarle un poquito la vida a los PJs, pero los importantes son ellos. Yo soy el pequeño complemento. ¿Cómo dices tú? A complicarle la vida. Está bien, siempre. Pues... Un poco. Siguiente. Ay, por orden, ¿quién ha llegado? David, que ha llegado primero. Venga. Muy buenas. Aquí tenemos a Tawes directamente para lanzarle el rayazo y cagárnoslo en directo. Para que no se lo escape. ¡Cuánto amor! Siempre. ¿Veis cómo los magos son lo peor? Lo mismo no es el único que se le escapa un disparo, se le desvió un poco. Es que a mí también se me va un rayo. Hay gente que amenaza así, de forma velada o no. Buenas noches, Fien. Muy buenas noches.
Yo solo espero que esto acabe bien. Para los buenos de la historia, obviamente. ¿Quiénes son los buenos? Empezando por Nikolai, que es el primero. Después va Marius. Luego, no sé. Yo dejo que se peguen Silke y Frederick por ver quién es más bueno de ellos. Por lo menos me dejó ser segundo. Pues yo creo que depende del prisma con el que se mire. Ahí está, Afián, te lo he olvidado. El único que es bueno, Nikolai, es bebiendo. Ahí sí que le fío el buen bebedor. Como buen bebedor es el primero. Sí, señor. ¿Tú crees que si retas a un duelo de bebida al alto capitular aceptaría? ¿O es demasiado...? Bueno, según qué circunstancias... Ojo. Hombre, eso de beber... Ya debe venir en la mano. Yo creo que iría en contra de tu creencia, ¿eh? Pero si no bebe por vicio... Pero imaginaos por un momento que ganase el alto capitular. Sería la deshonra absoluta del pobre Nikolai. O sea, eso ya ha vencido en su propio terreno. Olga lo echa del otro lado. Fatal. Bueno, lo negaría de este juego y de Tista como máster. Perdona, yo la regla no la pongo y los personajes no... O sea, cada vez hecho claro personaje. Que muchas veces te hackeas ahí el Foundry, claro, porque claro. Si no, no me explico la suerte que tienes. Veríamos la suerte que tengo yo, madre mía. O sea, sí, el guardia ese de la señora tal me duró demasiado, ¿eh? Y no murió. Me siento... Porque tenía más habilidades. Me voy a callar. Sería maravilloso solo por ver a Nikolai diciendo gasta un punto de resiliencia para sacar un 11 en los dados y ganar a este cabrón bebiendo. Sería capaz de hacerlo, sería capaz. No te... Ojo, lo sé. Buenas noches, Azu. Vamos a seguir, que no vamos a acabar. Buenas noches. Pues venimos a destrozar a la señora esta, a ver si hay Dios de que... A ver. Posarla y llevárnosla. A ver. A él la tenéis bastante enfilado todo, a ver si se resiste. Yo ya apilo la madera fuera de Aldorf. O sea, yo ya tengo ahí puesto la pililla, ¿sabes? Y si no, pues quemar el... No, muy no, que, bien, muy bien. Ese es el espíritu. El almacén, ¿no? Que pruebas dentro. Y... el alto capitular le gusta eso. Le da el like y lo comparte. Buenas noches, Marius. ¿Tienes el sello aprobado de la Inquisición? Esta hoguera ha pasado la inspección. Esto de invitar al alto capitular a las partidas, no sé hasta qué punto será bueno para nosotros. No para la partida. Pero bueno. A ver. Yo también disculpo. Disculpo también a Tavos porque está con el móvil, que como hemos dicho antes, la tormenta no le deja participar en la tormenta. Y estamos improvisando con una llamada con el móvil. Para hacer maldades gasta batería y datos, no pasa. Exacto. Le voy a hacer gastar. Pero que si veis ahí un poco de lag, un poco de retraso, es por ese motivo. Y dicho eso. El secreto de Solkan es que tiene datos ilimitados. Tiene conexión directa. Dicho esto. Vamos a hacer algún pequeño resumen de hace 15 días, que no pudimos jugar la semana pasada, así que hace 15 días los jugadores, bueno, los personajes decidieron arrestar a Ulana Belten, la gran, ¿cómo se llama? El título es Gran Chambelán del Sello, que es básicamente como una especie de ministro de exteriores del emperador. Y os les costó, bueno, tras... conseguir colaboración por parte... Un sello. Perdón. Pues conseguir colaboración por parte de la embajadora, que les proporcionó unos guardias de la ciudad, que parece ser que tiene pagados bajo mano, y unos hombres del Gran Capitular. Se dirigieron hacia el almacén, montaron una redada, y consiguieron llegar hasta donde estaba la Ulana Belten junto con un comerciante, aparentemente, un guardaespaldas y más hombres suyos. Después de conseguir sobrepasar a los hombres y demás, y descubrir que en el almacén de momento hay arroz, consiguieron llegar hasta allí conseguir que al menos dejaran de luchar su soldado, digamos, que está a cargo suyo.
Y antes de que pase eso, nos vamos a ir a otro sitio de... A otro sitio de la... De la... Perdón, voy a quitar el móvil porque me está sonando. A otro sitio de la ciudad. Porque habíamos dejado... a Marius en un... En el puerto hablando con un... Con un pescador, ¿no? Un señor que estaba allí parado. Dime... Vamos a hacer una cosa. Hazme una tirada así de carisma o de cotilleo, simplemente. Es simplemente para ver... Tenéis una posición apacible, pero quiero saber qué impresión se lleva de ti, ¿vale? Vale. Más 20, ¿no? Sí. Ahí, esto no quedó. Ahí la quiero poner. Es que acabo, que no lo he visto. Espérate. Pues un menos uno. Estoy por usar uno. Bueno. Venga, voy a repetir. Es, hoy es no es algo 18. Importante, pero lo voy a hacer porque... porque es un tío que cae bien. Oye, pues, básicamente, el... bueno, tienes una conversación apacible, tranquila con este señor. Ves que el hombre, no sé de qué habláis, supongo que de la pesca, del río, de la mañana. Sí, un poco. Y bueno, cuando estáis en unos momentos que estáis hablando, y de hecho ya empiezas a escuchar que se ha movido, empieza a haber movimiento en la calle y demás. Ves que el hombre que está hablando contigo, así un poco girado. Pone cara como de medio sorpresa o de interrogación mirándote detrás tuyo. Y escuchas unos pasos que se van acercando por la madera del muelle. Me doy la vuelta y echo la mano al arma. Pues ves como alguien que ya conoces, un sacerdote, se acerca hacia ti con paso tranquilo. Y Eiffel, tú mismo. Hombre, señor Visser, parece que no pican. ¿O sí? Sí, me temo que he debido equivocarme con el cebo. No tenía pensado pescar un pez tan gordo esta noche. Puedo y hago como un gesto de sentarme a tu lado en el pantalón. Sí, no soy el dueño del muelle. Les presento, soy el alto capitular y... Ves que el hombre hace un gesto de respeto hacia el sacerdote y se te queda mirando y dice, bueno, creo que yo ya me iba. Y ves cómo empieza a recoger los bártulos, las redes y demás. Porque de hecho el hombre... estaba recogiendo las redes, no estaba pescando allí, porque en los muelles de Aldor la gente no pesca. Sí, yo me había acercado a ayudarle con eso, sí. Ves que coge una pequeña cesta, mete un par de pescados y te los da. Y te dice, gracias por la conversación, siempre es agradable. Gracias por la pesca. Si necesita algún día algo, ya sabe dónde encontrarme. Sí, siempre es bueno... En esta ciudad siempre es bueno que te den favores. Y se va. Y os dejáis solos. Bien. Esa última frase vale más que todos los pescados que pueda darte. Bueno, sabe que soy médico. Entenderá a lo que me refiero. No es que vaya a matar a su primogénito o algo por el estilo, ¿no? No. Uy, qué mal. Espérate, no sé si va con retraso ahora o... Aunque sí, ciertamente sí. Hay que tener mucho valor. Espera, voy a bajar. No, yo de momento os oigo bien. Sí, sí, pero va con retraso. Sí. Sinceramente, el rollo es la reciprocidad. Valor para comer algo que haya salido con vida de este hediondo canal. Me temo que muchos no tienen la opción de planteárselo. Voy a hacer una prueba de quitarle a Towers el vídeo. A ver. Para que se... A ver si así. Ciertamente. Y eso no es justo. El mundo rara vez lo es, me temo.
Hay en confianza, si me es permiso, Marius. Me gustaría hacerte una pregunta. Los hombres como tú no son comunes. Y bueno, tengo entendido que vienes de Marienburgo. Y te alistaste a esas legiones o ejércitos, si fue donde conocisteis a nuestro querido Patán. Pero tal y como se dan las cosas, y creo que soy bastante bueno leyendo a la gente, creo que eso fue una huida hacia adelante. ¿De qué intentabas huir en Marienburgo? ¿Qué te llevó a querer ayudar a los demás por encima de ayudarte a ti mismo? Ignoraba que también supieses leer mentes. ¿Unos padres enfermos? No. ¿Alguien querido que no? Me temo que soy mucho menos interesante que eso. No tenéis nada que sonsacar. No tengo ningún secreto. No podía permitirme la formación y tenemos que buscarnos la vida. Sin más. No todo se debe a motivos oscuros o grandes gestas. Ahora sí que no oigo a nadie. No. Espérate, a ver si nos escuchas bien. Es una muy buena respuesta, la verdad. No sé si nos escucha bien o no. Escuchas pájaros porque está la ventana abierta. Vale, vale. Digo, esto bueno, no es depende. Por la noche hay pájaros también. ¿Qué pasa? Claro. No creo que sea. Sí, espera. sí, os escucho. Vale, pero va con retraso, me parece. No pasa nada. Respetamos los turnos de palabra y ya está. Si no, estoy por pedir a todo el mundo que se quite la cámara de Centro Marius y así, a ver si... A ver si entonces con... Hacemos la prueba. ¿Nos escuchas ahora con bien o sigue con retraso? Me veo como el mundo se va apagando poco a poco. Poco a poco el mundo se apaga. Nos quedamos solos. Ya hemos dicho que vamos a intentarlo a ver si se podía. Hola. Towers. Ha muerto. Sí, os oigo. Vale, pues... ¿Podéis seguir? Os oigo. Vale, pues ahora, seguís. Vale. Vale. Me estaba respondiendo porque yo... No creo ni lo atribuyo a ningún fin oscuro. Sencillamente me llama la atención. Bien, pues... Espero haber satisfecho su curiosidad. No... Como le digo, he tenido una vida bastante poco interesante antes de alistarme. Que alguien deje todo su mundo atrás para atender a otros en la guerra. Habréis hecho sacrificios en nombre de vuestra fe, supongo. Otro hombre podría tener hijos. Para mí, dejarlo todo atrás para atender la vida de otros hombres es como mínimo digno de elogio. Os agradezco el elogio, pues. Digamos que la fe siempre exige de sacrificios, de grandes sacrificios. Lo dice con un tono como nostálgico, melancólico. Él sí que parece que algo ha tenido que hacer. Bueno, al menos esta noche sí que tenemos, digamos que nuestra presa sí que ha mordido el anzuelo. Pero no es suficiente. Siendo médico como eres, tú mejor que nadie lo entenderás. Aldorf es una ciudad enferma.
Y a veces, para sanar un enfermo, hay que cortarle un brazo para que la infección no se extienda. Es bien cierto que a veces es la única solución. Aún así, tampoco conviene ser raudo en la toma de esas decisiones. Si uno se retrasa demasiado, habrá condenado al paciente, pero si lo hace por norma, habrá mutilado a mucha gente que no tenía por qué acabar así. Estamos esperando que le llegue. Es lo que pasa con estas cosas. Es como escribir desde la Estación Espacial Internacional. Ella. Estamos ahí. Está, no sabemos si está en Mallorca o está más lejos. Ah, pues han vuelto. Yo creo que se fue. ¿O se ha caído del todo? Yo creo que la nostalgia le pudo al alto capitular. Yo veo que es. Se ilumina un poquito la. Sí, como si hablase. Sí. Eso tiene que ser muy gracioso de ver. Fía, baila. Y lo hace. Es que es lamentable. ¿Pero por qué lo haces? ¿Me has dicho que baile? Porque sí. ¿Por qué no? Vale, vale. Gran respuesta. Digna del propio Nicolás. Si estás segundo al mando, yo te aprecio y entonces te hago caso. No sé si Towers vale, vale. Nos pega allá o se ha caído ya definitivamente. ¿Y ahora dónde están David y Az? Están. Hemos quitado la cámara para que Towers que tenga mejor cobertura. Nadie hace ahora llega. Lo que hace o lo que debe hacer por norma. Tan interesante. Ahora mi pregunta es, ¿le llegará todo lo demás también con segundos de retraso? Supongo, vamos a esperar un momento. Le voy a decir que vuelva a recargar la aplicación. A ver si sí, le... Probar a recargar. Sí, que entre y salga. Sí. Porque si no... Uy. Towers, pues vea, recarga la página. Maldita sea. Hoy que hacía falta el alto capitular. Exacto. Esto es culpa de la tormenta. De verano. Qué calor. La cuestión es... Esto es lo que pasa con problemas técnicos. Te escuchamos. Sí, te escuchamos con mucho, mucho lag. Entonces, refresca la página, vuelve a entrar, sal y vuelve a entrar, y a ver si. Es que me gusta imaginar que está respondiendo y mientras tanto escucha Fian baila. Sí, porque yo no sé ya cuánto lag tiene ahora. Te he unido el buffer que tiene esto para aguantar ahí. Y sí, o sea, las cosas están ahí en su espacio-tiempo. Yo le bajaba al máximo la calidad de todo para que le llegue. Pero. ¡Hola! Si no, que ahora te vas recargando. Describiendo, o describiendo lo que dice y hace. Y lo digo yo. Claro. con mi voz. A pesar de la tardanza. Con su voz, con su potencia de voz. Que no se note que eres muerto en vida. Y... Hostia, me va vaya mandando audios de WhatsApp. Es verdad. Volvió. Ha vuelto. ¿Nos escuchas a la vez o no? ¿Vamos alineados o no? Os oigo bien. Sí, os oigo ahora bien a la vez. Vale, te he quitado la cámara para que no haya tanto margen. Ahora mucho mejor que no antes. Vale. Antes eran trompicones continuos. Eran. vamos a intentar a ver si funciona. Me estabas contando algo que ya. Ah, lo de los brazos. Entonces, lo de estirpar. Sencillamente, sí, Aldorf es una ciudad enferma. Y como médico sabrás que para eso que la infección no se extienda, a veces hay que amputar. Sí, salta a la siguiente línea. Esto ya pasó. Ya te dije que sí. Efectivamente, pero no hay que pasarse. Coge el guión, perdón. Hazte apuntado, artista. No sé si nos escucha. No, me temo que... Ah, qué pena. Bueno. Y otra vez con retraso.
Estoy por salir todo de la conversación. Dejamos a otros dos. Yo os escucho por el directo. Dudo mucho que sea. Te digo, a ver. No, no. Obviamente, en este aspecto, los excesos son una línea. ¿Se me oye? Sí, pero con retraso. Pero muchísimo. Muchísimo. Si no, bueno. Si no se puede, lo dejaremos por el próximo día. Y la acabamos el próximo día. ¿Me oís? Sí, sí, pero vamos con mucho retraso. O sea, nos escuchas 20 segundos después. Se va retrasando. Claro, es que aquí la tormenta está a plena potencia. Vale. Pues hacemos una cosa, si queréis. Dejamos esta escena para el próximo día. No sabremos de qué han hablado Marius y Towers y Eiffel. Vale, vale. Desconecto y otro día lo probamos. Sí. Me sabe mal, chicos. No, tranquilos. Un placer, como siempre. Y contra fenómenos atmosféricos, poco puedo hacer. Lo hemos intentado. Te echaremos de menos, Towers. El poder del arto capitular es... pero no llega tanto. Es poderoso, pero tiene límites, claro. Bueno, ahora ponga a los demás, que me siento aquí solo. Sí, sí, no los demás se pueden poner, ¿no? Los demás solo. ¿Qué pasa? No te quiero. Llevo yo, cabrón. Hasta luego, Towers. Hasta luego. Chao, Towers. Bueno, pues... obviamente. Podemos... Esto se edita en edición. No, los colegios celestiales me han... los colegios celestiales me han boicoteado. Chao, chicos. Voy a acabar con ellos y os veo la próxima semana. Nos vemos. No sé si contestarle o no, porque... No sé porque va a pagar. Cuando lo dijo. Bueno. Pues nada, es una lástima. Vais a seguir hablando un rato. Cuando. Y ahora un momento en que empezáis a escuchar. Voy a cambiar el overlay. Sí, ahora puedes, de hecho, puedes subir la calidad de la llamada si quieres. Sí. Que funcione regular. Vale. Pues lo que pasado un vosotros seguís hablando y pasado un rato se empecé a escuchar gritos, ruido de armas y demás. Entendéis que ya el asalto o el ataque o la digamos que ha habido una cierta resistencia y os dirigís hacia el almacén, ¿vale? Eiffel dice que es momento de ir para allá y entonces os vais para allá. Y nos vamos a ir al almacén después de este intento de escena. Ya lo haremos la semana que viene. Madre mía, si es que lo que hay. Cosas que pasan de directo. Hemos intentado, antes de empezar, hemos estado hablando y se escuchaba bien, que es lo chungo. Pero como siempre pasa, cuando empiezas a emitir, se escucha mal. Estoy buscando música. Estas cosas que no tenéis que intentar en casa. Venga, va. Pues os encontráis dentro del almacén, ahora mismo. Marius aún no ha llegado. Veis que la mujer había hecho una señal al soldado hace un momento para que parase. Y veis que escucháis como el ruido que había fuera del almacén empieza a bajar. Y Silke, tú a tus espaldas escuchas unos pasos que son... Bueno, que si te giras rápidamente ves a la capitana y a uno de sus hombres, ¿vale? Que se van acercando hacia donde estáis vosotros. Marius, tu personaje está ahí, pero sabes, para que puedas ver la escena, que si no, no la ves. Pues ahora mismo tenéis eso. Os comenté, había un par de botellas de vino encima de la mesa. La señora que estaba de pie... como indignada ante todo lo que está pasando. ¿Qué vais a hacer? Yo le había dicho que teníamos una orden de registro y que por favor colaborara, que no hiciera las cosas más difíciles. ¿Con qué poder entráis en las pertenencias de una gran... Chamberlain del Gran Chamberlain, Chamberlain de la Inquisición de Altdorf y con el beneplácito de nuestro señor Sigmar. Y le saca así el papelito. Te mira seria. Solo sois gente mandados.
gente que no tiene ningún tipo de poder aquí, ahora mismo. Va, iros antes de que creéis algún tipo de conflicto diplomático. Disculpe, pero sí tengo poder. Y esto me lo acredita. Eso solo es un papel. Y usted es solo una persona. No sabes, creo que no sabes bien con quién estás hablando. Creo que no lo sabe usted. Ves que se gira hacia atrás, hacia detrás tuyo, y que está la capitana de la guardia. Como capitana de la guardia de la ciudad, te ordeno que se quites a esta gente de aquí ahora mismo y te los lleves. Viene conmigo. Espérate, que va a hacer una orden. Tira mando, que para esto se le va bien. Con desafiante. Espérate. ¡Toma, perra! ¿Lo has sacado? ¡Hala! ¿Cómo puedo...? Espérate. Tiene un talento. No, pues no lo puedo usar porque no ha pasado. ¿Me cachis en la mano? ¿Cómo puede ser? Bueno, veis que la capitana, por un momento, es que duda de qué hacer, ¿vale? Y te mira un momento a ti como diciendo, me estás metiendo en un lío, ¿vale? Me tiene más miedo a Silke. Ya bochado. Y le digo, no haga esto más difícil, solamente es una inspección rutinaria. Si no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. No es un tema de ocultar o no, es un tema de derechos. Y en mis propiedades, antes deberían haberme pedido permiso para hacer cualquier tipo de inspección. Disculpe, pero la ley no es así. Si alguien... La ley es... Solamente necesita un papel como este. La ley se aplica a... Y de forma... miro a la capitana y le digo, por favor, mande a alguno de nuestros hombres también a mirar el barco. Es que ella te hace un gesto, una señal y se retira. Bueno, le da al tipo que ha venido al lado, le dice que vayan a mirar el barco y se... Que sigan registrando los cajones de ahí, ¿eh? Que seguro que tienen doble fondo. Nicolai, ¿con quién veníamos de los tuyos? Venía con... Ah, que por cierto, está sangrando. Sí, por eso yo esperaba llegar. ¿Sabes? Yo voy a presionar la herida de Fabricio, o le digo que se presione la herida cuando se la ve. Estoy a 15 metros del edificio, no creo que llegue. Ahora. Pero abro la puerta y grito, Marius, ven. No creo que tarde. Estoy al lado de la puerta y de todo. Y si me veo obligado, tendré que hacer yo la tirada esa de medicina o lo que sea. Sanar tengo yo también. ¿Y cuánto tienes? 48. Pues tienes más que yo. ¿Veis? ¿Veis cómo? Bueno, cuando gritas eso, empiezas a ver que Marius, como tienes vista, digamos, del puerto, ves que Marius empieza a venir y ves que junto a él, caminando también a paso vivo, va él. Viene Eiffel. ¿Vale? Los dos hombres de Eiffel, de hecho, los dos templarios de Eiffel están al lado vuestro. Están junto con Nicolai y. Porque habían entrado, ¿vale? Y se han puesto ahí. Espérate. Miro a Nicolai. Lo miro al vino. Y te hago una señal como. Y miro atrás a los de Clever Eiffel. Como diciendo, te lo llevamos para que. Tú ya me entiendes. Que se te ha cortado un poco. Es el día de los cortes. Miro el vino. Miro a los templarios. Miro el vino. Y hago una señal como... Que se lo lleven, ¿no? De todas formas, yo cuando entre... Quiero usar también la visión... Pero tú entras no, o no tú, entras. Tú entras... Te estaba esperando, pero como te has empanado... Tú puedes entrar antes, ¿eh? De que llegue Marius, porque... Porque no sé por dónde quieres ir. Yo entraría por la puerta principal donde están todos los guardias. ¿Por dónde está Nicolai y todo esto? Que pues estabas aquí al lado. Mueve el personaje y ponlo en la escena si quieres. Estaba buscando que tenía por aquí. Creo que me he querido pasar de listo y no me ha dejado otra vez los muros. Más por curiosidad, por ver cómo ha leído mi compañero después de parar toda la pelea. Porque yo el momento que voy a acercarse al otro, me voy a salir de otro vez para afuera.
Me faltan. Vale, Marius. Marius. Frederick. Hago una señal como para que vengas. ¿Estáis bien? Sí. Y te hago así en el hombro y miro al vino. Miro hacia el vino. No sé yo si la visión de bruja me dice. Tira. Algo, ¿no? Haz una tirada de percepción. Después aplicar el bono de esto, bruja. Mientras veis que, bueno, Marius, entras. Ves que tanto. Bueno. De hecho, el que está más herido es un tipo grandote que está delante de. Con una lanza, que está delante de Nikolai. Haciendo un poco como de paso ante la señora. Ves a Silke en un lateral que está junto con la señora de pie, como muy enfadada. Y ves a Fabricio que está sangrando por un brazo, si no recuerdo mal. Y Nicolai no, también está un poco tocado. O sea, a mí me dieron en la cabeza, creo, pero sí, lo había contrarrestado el casco. Te hizo algo de daño, pero. Oye, esta no está conmigo, ¿eh? Bueno, yo vengo corriendo y me agacho a lo de Fabricio y. Empiezas a. Le arranco un trozo de camisa y. Y veis como. Bueno, tú. Frederick, empiezas a buscar, no te parece ver nada raro, menos desde donde estás, no ves que emane ningún tipo de viento de la magia de eso. Vino, estás, yo entiendo que no te has acercado todavía, no has cogido la botella, ¿vale? O sea, sino que la has visto de lejos, te ha dicho mira el vino y tú desde donde estabas la has mirado, ¿vale? Vale. Te digo que te la incauto, se la incauto y se la lleva a Frederick para analizarlo. Tú, bueno, para un momento, ¿eh? Tú estás ahí, él ha entrado, él le ha dicho, míralo, le estaba mirando y no te parece ver nada raro. Mientras tanto, Fedmedius está haciendo una cura que te va bien y no le haces, le quitas el sangrado, deja de sangrar. Y os he dicho, Eiffel entra detrás de Marius. Y tal como entra... Con sus hombres ya dentro del edificio, dice: Mira la situación. Y dice: ¿Aún no habéis arrestado a la duquesa? Aún estamos haciendo la inspección. Inspección no es necesaria. Cogedla, llevasla arrestada, ella, a sus hombres. Y ves que los tíos se van hacia ella. Ella empieza a quejarse. Y Beikefe la mira y le dice. Aquí no hay ningún tipo de discusión. Es un tema de la iglesia y usted deberá pagar por todo lo que haya hecho. Miro confuso a mi compañero en plan. ¿Cuántos soldados trae? Él lleva 2 templarios. No, el otro, tío. El policía. Bueno, el guardia. La guardia, 6 hombres, creo que eran. Sí, la guardia tenía 6 hombres. Ahora mismo está la capitana está ahí con vosotros, pero el resto están registrando el almacén, se supone. ¿Vale? ¿Veis que Eiffel te dice a seguir hacia Silke? Uh-huh. ¿La quieres acompañar hasta la catedral? Sí, voy a dar un par de órdenes para que se lleven un par de cosas a analizar y vamos para allá. Frederick, por favor, el vino. Chicos, que no quede nada por registrar aquí. Ves que te mira, Freddy, te mira Eiffel, te mira con un aspecto dudoso diciendo, ¿qué está haciendo él aquí? ¿Qué se supone que hace aquí? Para ver si hay algún viento de la magia o si esta señora podía tener algún tipo de magia, pero ves que ya desde dice, la posición ves, en que, la que estaba, ¿qué, no. ¿Qué magia ni qué? ¿De qué estés hablando? A mí no me podéis relacionar con esas cosas. Me voy a acercar al vino y lo voy a estudiar de más cerca. ¿Ves que te hace tirar una intuición los que estáis en la sala? Ya que estáis. Mm-hmm. Más 0. Intuición. Y tú te acercas a la botella. Más 0. Ya me he enterado. Tú estás jugando a la gente. Le voy a. Yo tampoco. Le digo al capitán: Capitán, eso creo que puede esperar. Necesito llevar a estos hombres a un lugar seguro. Y señala a Fabricio ya. Ves que el Eiffel te hace un gesto como diciendo lo que quieras. La capitana te dice: Pasa,
si pasa por aquí, o sea, como diciendo, aléjate, que vete en el almacén. Le estoy diciendo que a su señor, ¿a qué tiro mando? Que los hombres lo lleven. Que sus hombres lleven a los dos heridos. Ah, vale, a la capitana le dices eso. Sí, sí. Pues ves que la capitana se gira hacia Silke, diciendo, como diciendo, este no sé quién es, que porque... ¿A qué día se tiene que llevar al Fabricio? A los dos. Fabricio y al hombre de la duquesa, que estaba herido también. Ay, es más, cago en la hostia, mira. Tiro mando, le digo eso a los soldados. Oh, estos hombres necesitan ayuda. No tienes que vas ya. A fallar. No, no. No, si ya saqué un mastic. Pues ves que primero duda tal y ante tu la mujer hace un gesto de sí, señor, ¿vale? Se cuadra un poco con Marius. Y ves que hace una llamada a gente que hay en el almacén y los vienen para los soldados y se llevan a Fabricio, que sin ningún tipo de resistir. El otro se queda, mira a la señora y la señora ves que está muy nerviosa, ¿vale? Digo, ahora mismo. Señora, será mejor que me lo lleve o... Bueno, no parece que le importe mucho la vida del señor. Se está más preocupada por ella misma que se quede sin protección allí y tal. Igualmente no pone resistencia, ¿vale? Te lo puedes llevar si quieres. Pues muy bien, dale. Vale, no hay problema. Fede, te acercas a la botella, coges la botella. ¿Qué haces con la botella? Le iba a examinar, ¿no? Sí. Sí, quiero decir, tiene un tapón, está cerrada. O sea, ves vino, empiezas a mirar el vino. A ver, es vino. El otro vino también es vino, quiero decir, no es que sea un vino muy diferente. Pero por el color. Sí, lo puedo abrir o leerlo. Sí, puedes abrirlo. Lo abres, lo miras y cuando lo abres, sí que ves como Dar sale, empieza a salir de la botella, ¿vale? Lo tapo enseguida, mamá. Hija de perra. Te mira Eiffel. No vio de venir. Eiffel ve tu reacción y te mira. ¿Sucede algo, mago? Miro a Silke. No quiero hablar con Eiffel. Si puedo evitarlo. ¿Qué has visto, Frederick? Dar. Creo que es el vino que puede permitir de... Lo que ha pasado aquí es que esta señora, alguno de sus esbirros, probablemente ya no lo haya hecho, ha bebido este vino que puede ver el futuro cercano o lo que le va a pasar a ella y ha cambiado todo lo que vemos por arroz. Se queda este así, vino te permite ver el futuro. Se queda así mirándote. Eso es magia oscura. Sí. Así es. Se dibuja una pequeña sonrisa en la cara. Bien, ahora sí, llévaosla. Y ves cómo los hombres se acercan a ella y se la llevan. ¿Vale? Sí. ¿Quieres acompañarlos después o quieres que acabar de quedarte aquí tú mismo? Voy con ella y nos llevamos las muestras de... O sea, había varias botellas, ¿no? Todas son... No, había una botella normal de vino. La otra es una botella normal. ¿Hay vino en las copas? Sí. Vale, me llevo las copas, la botella se la dejo a... La copa de vino lleva vino normal. Vale, había dos copas con vino y la vino normal. Ya lo he visto yo también. Vale, pues... Que te acompañe Nicolai, ¿vale? Y lleva el vino a... Hostia, ¿dónde lo llamo? Eso, Eiffel te dice, ese vino está confiscado, eso debe ser destruido en cuanto lleguemos a la catedral. ¿No lo dejamos como pruebas? Hasta que tengamos el juicio. Mejor. Si pruebas, creo que nuestra palabra es suficiente. Esta mujer tiene mucho poder, yo lo dejaría como prueba. Bueno. Me parece bien. Vamos. Vamos. Yo la botella no me la voy a llevar. Yo solo dejaré a otro. No. Prejuicio tengo ya con el otro. No, llevadlo. ¿Quién la coge? ¿Uno de los guardias? Ah, lo cojo yo, vamos. Pues lo coges la tú. Tengo yo en mano. ¿Ves que la mujer se va quejando? La cojo con cualquier mierda que tenga para no tocar ni el vino de la botella ni nada. O sea, vale. Plan guantes. Plomo. Yo tengo guantes de plomo, si ella la quiere. Se los puedo dejar. Entonces os quedáis allí, Frederick, Nicolai y Marius. Os quedáis en el almacén. Yo me estaba llevando a los heridos. Y Silke pues se va con los dos guardias templarios, con Eiffel y con... ¿Vale? Yo me iba también.
Yo pero, momento pero, que... pero te vas porque se los puedes atender aquí, si quieres, en el almacén, quiero decir. O te los llevas a un sitio a curarlos bien, a tu, que sí, a tu despacho. Sí, vale, sí. Vale. Es ese, sí. Vale, vale. Lo lleva al despacho para después cobrarle también. A Nicolai le levanto un momento de dinero y me digo, bueno, sobrevivirás. Ya me arreglarás después si hay algo que arreglar. No han tocado ningún órgano vital, solo tu cabeza. Así que... Y no es vital. Te doy una palmadita. Pues ves que te llevas a estos dos tipos acompañados con algún guardia, ¿vale? De hecho, uno de Fabricio no es peligroso, pero al otro sí que hay un par de guardias por si acaso. No sabes si este tío podría con esos dos guardias, también te lo digo, ¿eh? Pero bueno, no parece oponer mucha resistencia. Visto lo que ha estado viendo, que está pasando, quizá cree que no es muy bueno para su carrera seguir apoyando a la señora esta. Los que os quedáis en el almacén, ¿qué queréis hacer? Yo quiero registrar bien a fondo el almacén, porque aunque se han registrado los cajones un poco así de manera superficial, sacando el grano de arriba, pues como dije antes, ¿no? Puede haber dobles fondos o alguna trampilla o cualquier cosa. Entonces, yo me quedaré ayudando a Nicolai. Busco a ver si hay alguna prueba allí mismo que no... Para, aparte del vino encantado ese, ¿no? Pues que apoye también la culpabilidad de la señora. Pues bueno, un momento. Empiezas a registrar el almacén. Os tiráis bastante rato. Los hombres que ha dejado la capitana también van, ves que van haciendo. Los ¿cómo se llama esto? Los estibadores se han quedado fuera, ¿vale? Del almacén. Están allí de chacha charlando y demás. Y cuando lleváis un rato mirando, abriendo cajas, rompiendo algunas cajas, en una de las cajas rompéis unos sacos de arroz, y cuando rompéis los sacos y empecéis a sacar el arroz que hay, empezáis a encontrar pequeñas bolsitas dentro de algo que no es arroz. ¿Vale? Vale, yo se lo señalo a los guardias que están con nosotros. Digo, aquí tenemos una prueba. Y le digo que la incauten y la lleven con su capitán. Pues ves que ellos empiezan a mirar, empiezan a comprobar, ves que abren. No sabes, o sea, quizá nunca lo hayas visto, pero ves que es... sospecháis que es obvio. Y ves que empiezan a encontrar más. En algunos sacos está mezclado con el arroz, pero metido aparte, con sí. Lo cual, claro, necesitaba un registro un poco a fondo para verlo. Los hombres te hacen un gesto de como de que sí, que llevarán las cosas a... De hecho, la capitana está por allí, no se ha ido. O sea que... Vale, no, pues entonces se lo señalo. Me acerco a ella, capitana. Hemos encontrado lo que veníamos a buscar. Se te acompaña y empiezas a mirar. No sé, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues a partir de aquí haré las diligencias necesarias. Le doy las gracias por su apoyo. Me acuerdo. Fredrik, ¿tú también estás por ahí? Sí. Vale. Hazme una tirada de percepción. ¿Más 20 o más? Bueno, más cero. Una vale. Que ha pasado. Tú ves como uno de los guardias que está por allí se guarda un saco de estos. Así, piensa que nadie está mirando en un momento determinado y coge un saquito y se lo guarda. ¿Vale? En una. Estoy entre dejarlo caer, que lo sé, pero no se lo voy a decir a nadie. Y así me meto el guardia en el bolsillo. Para la chica que tú eres. Pero no, yo voy. Por mi moral se lo voy a decir en bajito a la capitana. Ya que ella decida qué hacer. Sí, que se te queda mirando. ¿Cómo? Que un hombre. Dime quién es. Se lo señalo así de forma. Te hace un gesto así. Gracias, ya me encargaré. Y te da un golpecito como diciendo. Ya, te puedes ir. ¿Y qué hora es del día? Pues había sido por la tarde. Todo eso ha pasado. Habíais sido... sí, os dije que era por la tarde, o sea que deben ser ya las 8, 7, 8 de la noche, casi. Vale, supongo que nos iremos al corno helado a cena y ya después me iré para el colegio, imagino.
por lo menos para ver, reunirnos todos a ver cómo, por si queremos comentar algo antes de recuernos. Tú, Nicolás, ¿tú quieres hacer algo antes? No, una vez hecho todo esto y con la cabeza dolorida, probablemente me vuelva al cuerno alado a la espera de que vuelvan Marius y todo eso. Pues me voy con Nicolás y al cuerno alado. Vale. Tú, Marius, te lo llevas a tu oficina, digamos, o a un sitio que... Sí, lo estaban llevando los guardias en la comisa tampoco. O sea, Fabricio sí que creo que necesita una operación, pero el otro no. Sí, Fabricio tenía... Bueno, de hecho, perdón, es cierto. Silke, tú vas... Silke también está... Coja. ¿Quién tenía el daño crítico al final? No, yo sí entera. No, no, tú estás lesionada, ¿no? O te quitaste... No, ella tenía un esguince, ¿no? Tú tenías un esguince. Sí. Ojo, cuidado. Pero eso decías que no se podía curar porque tenía que pasar tiempo. Creo que sí que se puede tratar para que tarde menos. No para que se cure, pero para que tarde menos. Sí, eso lo tendrá que mirar. Pero tú vas, sí, desgarro muscular en la pierna. Vas coja, ¿vale? O sea, te cuesta moverte, vas a mitad de movimiento, eso a nivel mecánico. Y tienes un menos 10 a cualquier chequeo que implique pues correr, saltar, ¿vale? Todo lo que implica la pierna. Vale, y es Fabricio el que tiene el rollo este que está aquí en la... Vamos a ver. Y Fabricio tiene algo... un músculo desgarrado, sí. En el brazo, el antebrazo, ¿vale? Tiene un desgarro muscular leve. De hecho, tiene lo mismo que tiene Silke, pero es que él estaba sangrando. Vale. Pues, de hecho, ya te pone aquí curación 30 menos su resistencia, su VR de resistencia, o sea que 30. Y Silke igual. Si no te tratases, que lo sepas, que tienes ahí para 27 días. Toda la temporada, vamos. Sí, que vamos a empezar la siguiente temporada y sigo mala. No, eso, vale, luego creo que me dices algo. Bueno, entonces, Mario, eso, te lo llevas a algún sitio o lo llevan a algún sitio. Y dime si quieres hacer algo con eso, aparte de curarlos o. No, en principio no. Voy a pillar el libro para ver exactamente qué tal, pero. Sí. Nada, los curaré y ya está. Si vale. Los curo, que es lo que hay que tirar. Bueno, y a Silke también tenía que venderle el coso, pero. Vale. Ahora en el cuerno helado cuando vaya, no te preocupes. Vamos a hacer una carnicería, la pobre mujer. Vale, pues vamos a ver. ¿Quieres que tire para ver si les curo o lo van a hacer nosotros antes o lo que tú prefieras? Como quieras, haz la tirada y así ya la tenemos hecha. Porque creo que es. Es que déjame un momentito, voy a ver. Sí, mientras tanto hacemos con Silke. Silke. Tú los acompañas, ya te digo, la llevan hasta la catedral. Ya estoy. A ver. Bueno, rápido. Es que lo había visto el otro día y si las heridas son críticas, dependiendo de lo que tengan, son distintas. Un desgarro muscular, me dice que es una tirada de sanación, creo que es, y entonces reduces el... ¿Tienen los dos desgarro muscular? Sí. Vale, pues sí. Leve. Sí. Sí, pues es. Uso de habilidad sanar. Le reducen un día más otro día por cada N que. Vale. Que le haga. Epa, tanto por lo que tiene el libro de mí. ¿Y cuántas veces me puede curar? No, una vez al día. Una. Usa una vez y ya está. Sí, una vez. O sea, que pasará. Que lo mismo te lo puede reducir como uno. Siendo Marius, a lo mejor te lo dice 6-7 días. Depende de la tirada. Depende de la tirada. Bueno, pues. Bueno, sí que así que la curaré después, así que sí. Voy a tirar por el aleatorio. La termino coja. El guardia de la otra. Pues el guardia de la otra es el bonus, me has dicho uno más... El otro, sí, claro, no es grave, o sea, es uno más... No recuerdo ya cómo era sanar. Pues a ver, que era uno más el... Ah, el... No, no, lo de sangrar. Si es el sangrado, con pasar... No, el sangrado ya está curado. Ah, vale. Me dice que has dicho tú uno, ¿no? Uno más el SL. De días que se restan al tiempo este. Sí, pero estoy hablando del... O sea, estaba curando el aleatorio y le estoy curando vida, ¿no? Le estoy curando el daño crítico. Ah, vale, sí. Eso es tu bonus de inteligencia.
más las SLs que sacas. Vale, pues entonces son, le curo 6. Vale. ¿Eso se lo has curado a, al señor este? Al señor este. Vale. Y a Fabricio. Ah, qué cagada. Pues no. Pues no, es tu inteligencia menos. Sí, pero es un fallo. Pero creo que igualmente contaba, sí, era como tu inteligencia menos eso. Entonces, en tu caso, claro, salvo. Claro, puedes llegar a hacer daño, digamos. Si no recuerdo mal. ¿Seguro? No, chequeo fallido, no, chequeo fallido de sanar puede causar heridas si tu bonificador es menos de 0. Pero no tiene sentido que cures. Bueno, pues ya le curaré después. Bueno, no, venga, voy a usar un punto de suerte. Pobre hombre. ¿Qué culpa tendrá él? Así es. Joder. No, no permites. Madre mía, ¿cómo estás? Chequeo fallido de sanar puede causar heridas especialmente en algún curado. Si tu bonificador por inteligencia más NE. No, sí. Funciona así, con un fracaso. Es decir, con una. Aunque no falles, tú curas NE más tu de esto. Entonces, si es negativo, tan negativo que supera tu inteligencia, le haces daño. Pero si no, bueno, da igual, si no lo dejamos en que no, y ya está. Vale, pues ya está. Está, Fabricio está ahí. Te lo he dicho. No hablará muy bien de ti. Por... Yo le digo que luego le llevará la consulta. Que ahora. Vale. Has hecho las curas y ya está. Y el desgarro se lo mirarás después. Sí. Vale. El otro guardia, ya que estoy allí curando, le voy a. El que estaba a cero. Es uno que está inconsciente, porque se le ha dejado cero la. Me refiero, o sea, te refieres a un guardia aleatorio tú. ¿Hay un guardia así aleatorio o cuál guardia? Ah, vale. Pues intento curarlo también. Yo decía de hablar con el guardia de la señora. Ah, vale, vale. Eso sí. Eso me imagino. Pues te preguntaba que si vas, querías hablar con él. Sí, voy a intentar curar al guardia random. Madre mía. Joder, madre de Dios. Estoy súper nervioso. No. Bueno, pues nada. Se queda inconsciente. Hoy está el Fondri. Está simpático. Sí. Pues nada. Voy a intentar hablar con el otro. Hoy mejor no tiras. Tú vas a estar, de hecho, este le hace una cura normal, o sea, le estás haciendo una cura y demás. También tiene alguna torsión de estas leve, tiene un desgarro. También tiene un desgarro y una torsión. De hecho, este tiene una torsión en la espalda y un desgarro muscular en el cuerpo. O sea, ¿De quién hablas? Del guardia grande, el grandote. Tiene críticos también. Sí. Pero bueno, que no se va a morir. Es decir, no está desangrándose, no está... No, pero al guardia tocho fue el que tiré el primero de todo, que se quedó en 6. Sí. Le curaste vida y los otros son... Pues los otros requiere más tiempo, simplemente. Vamos a hacer que le haces... Tampoco es... Decidir si a este le vas a curar X. Tampoco es una cosa que... Bueno. No, lo que sí quería preguntarle al señor este. Bueno. Creo que todo irá bien si reposa. Supongo que le llamarán para el juicio. Ves que está como... Bueno. No acabo de entender muy bien... A qué ha pasado ahí dentro exactamente. Mi señora... No creo que haya cometido ningún tipo de crimen. No me corresponde a mí... Decirlo, pero todo apunta a lo contrario. No sé qué manía o qué de esto tienen sus amigos con ella o ese sacerdote. Creo que lo vi en el juicio de su hija. Sí, es muy probable que haya ido así. Que su hija estaba acusada de herejía. Bueno. Ah, perdón, su nieta. 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 Bueno. Supongo que... Este no es mercenario, es guardia de ella. Es un guardia de... Sí. Un guardia. ¿Ves vale, que es eso? Pues... Además el tío, la armadura que lleva... Está... Debe ser un... Si no es un caballero o alguna cosa así, es alguien que lleva muchos años trabajando en... Vale. Bueno, pues no le molesto más. Y... Debería conocer a mi compañero Nicolai en una situación más calmada. Seguro que se llevarían bien. No lucha mal, chico. Pero si no hubiese tenido a su compañero al lado, seguramente no estaríamos ahora hablando amistosamente, usted y yo. Probablemente sí. Alguno estaría herido, pero bueno. Le dejo en paz. Le daré recuerdos de su parte. Te hace un gesto de gratitud y se queda... Está con la guardia y lo dejan ahí arrestado, digamos.
A espera de que... Me voy ya con los demás. Y mientras, Silke, eso, te vas a la iglesia, ves que cierran... Esta señora no la encierran en las mazmorras, como tienen a Brunilda. La llevan a una especie de... como una zona aislada que tienen, que hay en, dentro del, del... Sabéis que la catedral es enorme y tiene un montón de salas, un montón de despachos y demás. Y la tienen como una zona aislada, ¿vale? Para que no pueda, digamos, escapar. Con ves que Eiffel da órdenes para que un par de personas de su confianza estén allí guardándola. Bueno, gracias por vuestro trabajo. Ha sido fructífero. Necesitaría saber varias cosillas de ella. Primero, quién tomó el vino, porque es un peligro para la botella. Para la estaba intacta. Cuando la habéis abierto, estaba llena. Ya, pero sí, seguramente tengan otra por ahí. Y por otro lado, ¿de dónde ha sacado el vino? Para seguir el rastro hasta su origen. Ese es el vino del que tanto habláis, ¿no? Sí. El que vivió el amigo de... El mago amigo de tu... De ese tal Frederick. Presuntamente, sí. ¿Presuntamente? El mismo, sí, no sé, creo no te que puedo el... decir si es el mismo o no. Pero yo no lo bebí y yo no tengo los vientos de la magia para decirte que es el mismo. Si por decís que no, es el que pero... permitía ver el futuro, debía ser. Quizá deberíamos dejar que bebiese ese vino y ver qué es lo que provoca. ¿Y te fías de que ya te diga lo que provoca, no? No, digo que como parece que tiene un efecto nocivo, lo mismo habrá que hacer que se regante con él. Bueno, yo en principio confío en sus habilidades para sacarle la verdad a esta mujer. No mentiré si digo que no disfrutaré de una larga noche. Por eso le pido, si puede, por favor, sonsacarle de dónde ha sacado el vino y quién lo bebió. Ya le digo, para continuar nuestra investigación y llegar a la raíz del... esta podredumbre que nos asola. Creo que estoy bastante convencido de que conseguiré sacarle esa información. Gracias. Y te hace un gesto. Si quieres ir allí o te quieres ir. No ves que no te pone pegas, que te quedes tú misma, pero bueno. Aunque me pasaré un poco más tarde. Tengo que ir a que me vea al pie en el médico. He tenido un accidente en la batalla. No parece... Te mira... O sea, te mira, ve que tienes una herida en el pie, no estás sangrando, pero... Y te ha visto los gestos de dolor y cojear y dice... Dígale a su amigo Marius que la examine. Estoy seguro de que estará en buenas manos con él. Sí, por supuesto. Es una persona muy capaz. Bueno, en realidad mi equipo es bastante bueno, como ha podido observar. Incluso el mago es muy útil para este tipo de cosas que escapan a mi razón, la verdad. La magia es útil hasta que se vuelve en contra de uno. No debería tenerla como un arma, como un aliado. En cualquier momento puede traicionarla. ¿Y cómo sabríamos entonces qué es el vino si no lo podemos beber? Creo que hay otras maneras de averiguarlo. Hasta que las conozca. Por ahora me sirve para el fin. Y bueno, ya sabe que el fin muchas veces justifica los medios. No es una mala política. Pero... No sé si siempre ha pensado usted así. Pero me alegra de que ahora tenga esas ideas. Bueno, la verdad es que tuve un encuentro con una persona de mi pasado que me hizo ver las cosas de otra manera. Pues dele las gracias. Necesitamos más gente que sea eficiente y que trabaje para acabar con la corrupción en esta ciudad. Pues sí, ciertamente. Bueno, pues... Es que él te hace un gesto, tengo trabajo que hacer. Ahora me llegaré en un rato, cuando... me vean esto.
Pues os vais para... para la... para, bueno, para el cuadro y estáis allí. Todos juntos. Primero me llego por el... de este de los cazadores de brujas. Sección... das un informe. Sección informe, pasillo, voy a guardar esto donde nadie lo encuentre y donde nadie pueda abrir nada más que yo. Vale, vale. Bueno, de hecho, el espérate. Si estás hablando del vino, el vino se lo queda, se va a quedar en la iglesia, eso seguro, ¿eh? O sea, ya no te lo... se lo quedan como... ah, yo me lo había llevado. En plan, me lo llevo. Si, si te lo... bueno, si... No te voy a dejar llevártelo. O sea, lo van a querer tener para como prueba, digamos, ya que has dicho, claro, eso. Claro, yo que me lo iba a llevar para dejarlo como prueba para el juicio, pero en la venta, bueno, de los cazadores de brujas. Es como que Eiffel ya se encarga, o sea, da algún templario suyo y se, ves que se lo da un templario, ¿vale? Que se lo quedan ellos. Si no pones tu resistencia... Le pregunto si realmente va a estar seguro ahí. Porque no me fío de las... ¿Dónde quieres llevarlo? A una caja fuerte de la que solamente yo tengo llave en la... No te preocupes, aquí tenemos sitios igual de seguros. Si tampoco no me fío demasiado. En un gremio donde hay cazadores corruptos tampoco me fío demasiado de tener algo. Por eso es algo donde yo solamente tengo la llave. Aquí no sabemos hasta dónde llegan los tentáculos de esta señora. No se preocupe, yo me fío de mí. Tengo gente de confianza. ¿Seguro? Sí. Dice bastante seguro. Ok. Pues os juntáis en el... ¿vale? En el cuerno al lado. Pues me junto allí. ¿Está bien, sí que? Te veo un poco coja. Tuve un traspiés. Y me hice bastante la puñeta, la verdad. Bueno, seguro que Mario te lo arregla en un momento. Bueno, se espero. Al menos con la fama que está teniendo últimamente. ¿Cuál de las dos? ¿La de médico o la de...? Bueno, yo solo he escuchado de... la Playboy. A la del médico. La de Playboy no lo creo mucho. Bueno, preguntémosle a Nicolás. Pues estáis todos ahí. Llegué yo también, ¿ya? Sí, considero que entre unos y otros, entre que ella también ha estado detenida y más, primero han llegado Federic y Nicolai, y después habéis ido llevándolo todos casi en paralelo. Nicolai está apagando su dolor de cabeza en alcohol. Para tener al día siguiente otro dolor de cabeza más. Las Hola. Batallas a su debido tiempo, y de una en una. Bueno... brindemos por la primera parte del plan. Sí, esperemos que salga todo bien. Con lo del vino parece que estará todo resuelto. De ahí va a tener difícil escapar. Ya, lo que me preocupa del vino es que primero se lo ha quedado... ha tenido mucho... ha puesto como mucho hincapié en ver qué será el vino. Así que me temo que lo va a usar para más de un juicio. Así que tenemos el tiempo justo entre una... entre un juicio y otro para hacer cualquier movimiento que tengamos que hacer. Tenemos que desacreditarlo, ¿eh? Ver a la gente de que realmente un seguidor de Solkan. Pregunta técnica. La cuerno helado estaba cerca de mi casa, ¿no? Hay unos 15 minutos más o menos andando, ¿vale? Porque tienes que atravesar lo que es rodear la catedral, te pasas cerca del Palacio Imperial y luego está por esa zona, más hacia la zona de los mercenarios. Digamos, hay una zona que está llena de militares y está por ese barrio. Ah, bueno, ya es de noche además, o sea que... sí, se está haciendo de noche. Bueno, no, pensad que son las 9 así de la noche, pero es verano, o sea, aún aguanta. Se está anocheciendo prácticamente, eso sí. Bueno, no, si conozco algún sitio donde vendan hierbas, ojo, algo para ponerla, así que... Ah, vale, sí, por eso, de hecho, quizá tienes incluso en tu consulta de casi de... Sí, ocupada. Pero llevar la coja hasta allí me parece un poco cruel, si puedo ir yo a buscar cosas y todo eso. Pues tú, no hay problema, o sea, tú tienes el material y ya está. Bueno, pues entonces damos por supuesto que ya llegué con el material. Sí. Bueno.
Pues nada. ¿Cómo estás? No, sí. Creo que vas a tener que quitarte esa bota. Sí, sí. Miedo me da lo que hay debajo. Pedirle eso a una dama. Vale, no es una dama cualquiera, es cazadora de brujas. Sí. Mejor quitársela con cuidado. Te quitas la bota y te duele el pie. Notas como está hinchado el tobillo. Y cuando lo mueves, además has estado caminando después. Sí, sí, estoy ahí en plan. ¿Vale? Quizá no a lo mejor, pero bueno. Olga, pozca aquí. Que Olga rápidamente viene con un buen vaso de vodka. Bueno, pues. Y allí mismo, no sé si allí mismo te arrodillas un momento o le levantas un poco el pie para que lo tenga más en alto. Sí, me siento, me agacho a su lado y ya. Y a ver qué pasa. Y a ver si saco otro 80 y no, 88. Por cierto, a Fabricio le provoca una infección leve. Hay que tirar en cuántos días le peta. Es genial. Eres terrible. Luego se la puedo curar. No te preocupes, que esto te va a ir genial. Me saqué un más 8. Pues, ya, toma. No recuerdo cuántos días eran, pero vamos. Era que hemos dicho uno más los SL, o sea que son nueve días. Más su. O sea, le has reducido a 14. A 17. 17, 16. No, 19 días. 19 días. Bien. Te va a durar. Apúntatelo a algún sitio. Que tienes, llevas 19 días, vas con. 19 días, coja. Coja. El mundo de Warhammer, te puedes librar de un espadazo, pero después muerto de una infección. Pues y si mientras. Un resfriado me duró 2 meses. Mientras estés así, que tú tienes a Silke, ha levantado el pie, la tienes el pie, lo tenemos que estar encima apoyada encima del bar, en plan, llega la del carpín. ¿Qué hacen estos enfermos? Sí, ves que entra alguien por la puerta que conocéis. Y ahora a ver si entra y ahí. A ver si no hay tormenta. ¡Hombre! Con ella la tormenta. Me va a dar un zapatazo. Lo ¿ves? Estoy viendo. Cuando yo entra, miro a Mario. ¡Perra! Yo miro a Mario agachado. Con el pie de Sirke, miro para la puerta. Vuelvo otra vez, miro por el otro lado. Y haces así. Con las palomitas. No, en cuanto Liev entra por la puerta, os ve. Suspira. Y se acerca a la mesa. Bueno, esto es. Esto no es lo que parece. ¿Esta es la locura de la que me hablabas, Marius? Sí, sacarle las botas a Silke, que sin duda es lo más peligroso que he hecho en mi vida. ¿Y para qué me dices estas cosas? ¿Qué quieres? ¿Matarme de un susto o qué? Que ya a mí me ha tirado ya así, que alguna vez la bote y es peligrosa. Era la chancla y apenas te rozó. ¿En qué os habéis metido ahora? No quieras saberlo. A lo mejor sí quiero, puesto pero... que mi querido amigo se empeña en preocuparme. A ver, te puedo decir que hoy, precisamente hoy, no ha corrido peligro, apenas. No, no parece estar mal. Agarro a Mario del... No, de hecho sí que del ves... Del hombro. Como Nicolai... Tiene en la cabeza, así que os recuerdo que recibió un crítico en la cabeza y tiene algún rastro del pelo con sangre en el pelo. Silke tiene el pie así. Frederick, no le pasó nada, ¿no? No recibió golpes. No me pasa nada. Está como siempre. No. Y Marius lo ves bien. A Marius no le ves nada. Eso sí, ha trabajado mucho hoy. Se hincha de trabajo. Y sigue trabajando y haciendo horas extras. Espero que le paguéis. Por supuesto. Para los resultados que está consiguiendo. Si estáis bebiendo, se sienta con vosotros, coge un vaso que ya le ha pasado Olga, seguramente. Así, Olga si te ha visto ya te conoce. Y se sirve una copa, o sea que. Marius, el cesto aquel que te ha dado el pescador lo tienes todavía, lo dejó en casa. Supongo que lo habrá dejado en casa. Vale. Es un poco raro ir por ahí con el cesto. Sí, sí. Y los policías, esto es una prueba. Que nadie lo toque. Me acerco a ti y te digo, tú y yo tenemos que hablar después. Sí, cuando no tenga asuntos graves entre las manos. Serios.
Sí, como los que te empeñas en decirme que me vas a ocultar. No recuerdo haber dicho eso. Y tengo testigo. Sí, el testigo que me lo ha dicho. No, en serio, ¿en qué andáis metidos? Yo miro a Silk. A ver, estáis todos hechos un... un cisco. La pista, digamos que tú les dijiste que esta tarde había una... Ah, bueno, sí. Y bueno, a ver, pero son unos buscalíos. A lo mejor no me han hecho caso Ya lo sé, pero digo, tú sabes eso y ellos saben que te lo han dicho a ti. Que otra cosa es que te quieran decir exactamente que han encontrado, pero. Perdón. Yo la miro y le contesto. Seguimos los rumores que nos diste. Ya. Fueron muy fructíferos. Logramos. Ajá. Logramos incautar mercancía. Y además nos las hemos llevado detenida. La así tiene el alto capitular en la catedral. Sí, además yo le confirmo así que hemos encontrado dentro del arroz y dentro de cajas escondido lo que ella buscaba. ¡Oh! O sea, no digo el nombre de lo que es, pero... Os dijo ella, el rumor era que estaba comerciando con opio. Sí, que además lo conté yo. Cuando... digo yo que hemos encontrado al final opio. Eso. Confirmamos rumores, confirmaros. Sí. Ya veo. Bueno, si os fui de ayuda y si esto puede ayudar sobre todo a Hilda, pues a mí me vale. Bueno. Veremos, a ver. El hermano de Hilda sigue sin creerse que el alto capitular sea un bastardo que solo nos quiere matar. ¿Cómo el hermano de Hilda? Parece ser que la van a juzgar por lo civil en vez de por lo religioso. ¿Cómo? ¿Qué es el hermano de Hilda? El sacerdote. Ah, el chiquitajo. El chiquitajo. Espérate, que no me acuerdo el nombre. Johan. No, Johan es el mayordomo. Es el mayordomo. Es un mozuelo normal. A nadie me importa el nombre. Siegfried. Siegfried. Sí. Llamémosle Siegfried. ¿Cómo Siegfried? ¿En qué has metido al enano? ¿Eres consciente de que tiene 12 años? Uno. Bueno, ¿tú qué coño vas a hacer consciente? Pero tú eres consciente. Cuando dices tú qué coño, te aprieta un poquito el pie. Es un niño y estamos jugando con cosas muy peligrosas. Es que el mago se levanta un momento a pedir algo. Creo que Siegfried tenía derecho a saber que su hermana estaba prisionera. Él simplemente ha hablado con el alto capitular, ya que todavía trabaja para él, y simplemente me ha dicho que juzgarán a Hilda por lo civil, que el alto capitular no quiere matarla... realmente. No me fío yo de eso. Pero... yo tampoco. Por lo que habláis de ese hombre, no parece la persona más piadosa del mundo. No. Piadoso es. Pero cada uno de tiene... manera. Sí. Ni de averiguarnos ni nada de eso, ¿verdad, Nicolai? ¿Lo qué? Siegfried. Solamente sabe que cogieron a su hermana y averiguó para cómo la iban a juzgar. No estará metido en nada más de lo que estamos metidos nosotros, ¿verdad? No. Quiero decir, no sabe que el alto capitular ni que le vamos a hacer ni nada, ¿verdad? Ah, bueno, yo simplemente le dije que si me lo cruzara no dudaría en atravesarlo con mi espada, pero bueno. Vale. Él insiste en que es una buena persona. No le voy a quitar esa idea de la cabeza. Vale. Silke respira tranquila. ¿Podemos tirar por intuición para ver si se está callando algo? No estoy diciendo tan convencido como lo estoy diciendo ahora. Ya, pero tu personaje no eres tú. Podéis tirar por intuición y puede tirar por carisma. No, porque vale. Me suena bien y tú dijiste que era de Solkan, ¿no? Y le dijiste que buscara un libro. Sí. Pero eso mi personaje no lo sabe. La cosa es que tú no lo sepas, pero tu personaje hizo eso. Tú no te acuerdas. Pero... ¿Vamos a más 0 o a más 20? A 0, sí, enfrenta a más 0. Vale. Intuición más 0. Vamos a más 0, incluido yo.
Pero tú vas con carisma. Madre mía, cómo están las ciudades hoy. Sí, sí. ¿Por qué no me salen las tiras en el chat? Ahora, ahora. Me lo creo a pies juntillas. A ver, Nicolai saca un más 3. Marius un menos 2, menos 1 Frederick y Circo un menos 4, ¿puede ser? Ah, olvídate, no nos la cuela. No, no, yo me lo creo, pero vamos. Sí, sí, ahora colado. Con patatas. Pam, 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 pam. Solo me queda que Liev que saque más que nosotros juntos. En intuición. Sí, sí, claro, por supuesto. Tú puedes tirar intuición también. Sí, sí. Ajá. Sí, venga, sí, vamos a tirar intuición. Sí. Lo mismo de esta no te libras. No, a ver, es que no. Más cero, con un más cero. Intuición. Con un más cero, vale. Sí. Venga, va. 25 menos. No, pues no. Nada. Pues no tienes tanta intuición. No, ya. No, no, a ver, Olay, en realidad no estoy mintiendo, es que no se acuerda de haberle dicho nada. O sea, no, a ver, yo lo que pasa es que estoy todo el rato mirando a Marius. Verás tú luego en casa. Ves que tiene mirando a Marius. La camisa entreabierta, ¿no? Y el pelo del pecho ahí. Sí, a Marius está arreglada. O sea, veis que, bueno, de hecho es que eso, Nicolai lo dice con bastante confianza. No ha hecho eso que hace la gente cuando dice una media verdad o dice parte de la verdad, pero no dice toda, y entonces no está mintiendo técnicamente, está solo diciendo una parte que es verdad, con lo cual, bueno, no conseguís. Además, como Nicolai siempre tiene fama de ser sincero porque no sabe mentir, ¿no? Pues mira cómo disfruta. Por la tirada que saca. Ya. Yeah. Bueno, pues entonces el próximo juicio, ¿cuándo es? Pues vosotros no tenéis... De las señoras era... ¿Que sospecháis que lo que va a hacer el capitular? O eso, mira, Silke, por ejemplo, que tiene algo de leyes, sabe que seguramente puede ampliar cargos y meter ya a la abuela dentro del saco y acelerar el juicio. Entonces, eso quizá mañana ya le llegue el turno. Y tal como van las cosas, no dura mucho tiempo. Porque si la tiene. Si ahora que he descubierto lo del vino, librarse de ahí muy, muy, muy difícil. El otro juicio, el de los magos, comentaron que era el día 9 del siguiente mes. Y vosotros estáis a 30. ¿Me equivoco? Tengo 10 días, Liev no sabe nada de que. De que el otro es de Solcan, ¿no? No le habéis dicho nada. No. Os he preguntado y habéis dicho, bueno, sí, va, hemos encontrado cosas, rumores. No, yo. Eso no me corresponde a mí decirlo, porque yo no digo nada. Quien se ha metido en el lío ha sido otro, no yo. Eso no lo sabe. De hecho, lo del otro no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Sí, de hecho. Lo del gran capitular, sí. Lo otro no. Lo otro fui yo contigo. Sí, pero me seguiste, me viste salir, pero no sabes de quién ni cuándo ni. Te vio salir del palacio. Sí. Que más sí, es. Sí, pero no sabe de quién se refiere. Puedes suponerlo. A ver, puedo sumar 2 más 2, pero. Pueden ser muchas cosas. Igual fui a ver al emperador para que. Lo que sé, es que. Pues un poco, pues me temo que por hoy poco más podemos hacer. Lo que tenemos que ir pensando es. A ver si averiguo de dónde sacó el vino y quién hizo que se lo tomara. Hablando de lo cual, ¿dónde está el vino? Está en la catedral. ¿Qué vino? Pues no te acuerdas que hace poco estuvimos yendo detrás de un vino. Hace unos meses. Sí. Que hacía que la gente viera el futuro, por lo cual quemaron a Livinko. ¡Oh! ¿Ese vino? Sí. Pensaba que había salido ya de circulación, ¿no? Pues parece ser que no, así que voy a acudir al interrogatorio para saber de dónde lo ha sacado, a ver si podemos traquear hasta el origen. Un momento, que esa señora tenía una botella. Sí. Aunque parecía bastante llena. No sabemos si tuviera más. Sí, eso es raro, ¿no?
Con lo cual, ¿qué ha pasado? ¿Y de dónde lo sacaba? Es lo que quiero averiguar. Pensaba que habíais logrado acabar con el comercio de esa sustancia peligrosa. Con el comercio sí, pero no con el contrabando. O sea, no llegamos hasta el origen. No llegamos a la fuente. Ya. No sabemos de dónde sale. Va a estar complicado. Esa señora, por esa mujer, es bastante influyente. Bueno, bajo las manos, hábiles manos del gran capitular, esperemos que hable. Y de eso deberíamos hablar antes también que él vino, porque pronto será el juicio contra mi maestro. También puede salpicar. Hombre, si a, le. A Matilda, ya sabes tú el interés que tuvo el alto capitular en ella. Si entre que sale un. O sea, nuestra idea es actuar antes del juicio de tu maestro. Sí, pero tenemos que intentar encontrar pruebas contra. Sí. Contra él. Eso va a estar difícil. Va a estar muy difícil. Bueno, a ver qué puedo averiguar. Porque, claro, no sabemos que hay pruebas que podemos recabar en la catedral, ¿verdad? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo creo que algo sabéis, pero. Bueno, no, pero no, eso. Nosotros no. Yo tampoco quiero decir nada delante de Lier. No quiero decir. Yo como persona lo sé, pero mi personaje no lo sabe. No, yo pienso que también que tiene que tener, igual que cualquier seguidor de un dios, tendrá que tener algún símbolo. Sí, pero. Socan encima. Encima. Una. Cuando habéis empezado. Hablar del vino y demás. Sí que habéis notado que Lief se ponía como un poco nerviosa, ¿vale? Cuando habéis comentado el tema de que había vuelto a aparecer el vino y esas cosas. Por cierto, ¿tú no conocías a la muchacha esta rubia que llevaba el tema del vino y eso? ¿Qué muchacha? De la que advertiste a Marius. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Caterina? Sí. ¿Catarina? Sí. Sí, era. Me pareció una persona muy peligrosa. Uh-huh. Me recordaba a gente que conocí en Marienburgo. Bueno, que conocimos en Marienburgo. Gente que. No. De las que es capaz de acabar contigo sin miramientos. Y que es mucho más peligrosa de lo que parece. Y. Digo yo, ¿tú te has tenido que enfrentar a esto? O sea, ¿cómo conociste? ¿Qué opinión te mereces? Un momento, Silke, pero tú me has visto. Yo no llevo pistola ni. No, enfrentar, entiéndeme, enfrentar no en plan enfrentar de una pelea, sino confrontar, o si tú has, te has topado con gente que tenga. O que utilice esta sustancia. Bueno, en fiestas, cuando se era un rumor de que había pequeños círculos de nobles en los que se había ese vino que te daba, que te hacía, ¿qué es? Que ver el futuro o que tenía efectos extraños. Pero él lo tenía por una actividad recreativa. Luego, claro, con todo lo que ha pasado, ya vi que es más peligroso. Vale, noto en la voz de Liev el no es un cambio de tono, es como un. Ay, ¿cómo es esto? Como que duda mucho al hablar. O como que está intentando medir sus palabras. Mira a Marius. Tira. Mira a Marius. Mira a Marius porque hay algo muy raro. Hay algo raro y él la conoce mejor que yo. Hostia, pues yo no sé qué cosa rara puede ser. Lo importante no es que hagas cosas raras, es que lo parezca.
Sí, también. Es cazadora de brujas. Los pecha a todos. También tenemos el tema de la crema, que eso lo dejamos aparcado. ¿El tema de la? Ah. La crema. Sí, no, pero algo hay con el vino. Yo creo que tampoco sería mala idea que descansarais, sobre todo algunos. Miro a Lee, me parece que me espera una noche bastante larga. Ya. Es que te lleve a alguien. Me da que no. Pues nada, voy a ver si son saco a esta mujer, porque claro, tú no tendrás ningún rumor ni ninguna pista que puedas darnos sobre el origen del vino o si se sigue moviendo por la ciudad. Por los ambientes en los que yo me muevo, no, en fiestas de nobles, burgueses, de teatro y tal, no. Tampoco sabrá ella. Tampoco había nada más que algún cuchicheo sobre esa bebida exótica. Es lo único que me había llegado cuando estaba circulando. ¿Y cómo sabes que esta señora es tan poderosa aparte de su rango? Todo el mundo la conoce. Si eres conocido y tienes un cierto estatus, tienes poder. Eso está seguro. Míranos a nosotros, poco poder que tenemos. Tenéis más del que creéis. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Creo que voy a retirarme. Me espero una noche larga. Sí, y Mario, si tú también tienes una noche muy larga, deberías también retirarte. Te acompaño a casa. Tengo algo para ti. ¿Cómo que algo para mí? Sonríe mi draft Frederick mientras me voy. Vete, vas a ir cojeando. No, me voy con Silke cuchicheándolo. Está cojeando mientras se ríe. Federica acompaña a Silke a la catedral para que no vaya sola mientras va cojeando por la calle. Le ofrece el bastón, quizá, incluso. Y vamos a lo maricón, chico. Que tiene algo para. Nicolai se queda solo. Ahora que no tengo a nadie que me reciba en casa ni cosas así, estaré más rato un poco apagado. Entonces, pues, apagaré mis penas en vodka y cuando considere que Olga quiere echarme, entonces me iré a mi casa. Seguramente cuando al poco irse Marius vendrá, estará alguno de tus hombres por allí y cuando se vaya Marius a lo mejor aparece Fabricio. Fabricio que se quede tumbado. Que cuando llegue dirá, pensaba que ese médico no se iba a ir nunca, que quería tomar algo y que se decía con lo... Has estado a las puertas de la muerte y pretendes. No es la primera vez. Con una copa. No es la primera vez. ¿Qué me pasa? Es una herida de nada. Lo típico. Entiendo. Bebamos, pues. El alcohol solo te puede mejorar. Además, no voy a dejar solo a mi capitán aquí. Ah. Sin su mujer, pobre hombre. Podríamos irnos por ahí. A visitar alguna casa que nos alegren un poco. No, y te pega no. Un codazo. Esa vida la he dejado atrás. Ahora solo hay una mujer que ocupe mis pensamientos. Bueno, realmente dos. Por el momento sé que te quedas mirando así. Dos. ¿Cómo? Claro, mi mujer y mi hija. Ah. No sé si es vida. No sé si es vida para un soldado. Tener a mujeres esperando a que uno vuelva vivo o muerto de alguna de sus misiones. Diría que era lo común en Kislev, así que estarán acostumbrados. Ah, mucho mejor la vida. Del que tiene una mujer en cada puerto. Ya. ¿Y a ti nadie te espera? Seguro que hay alguna que sí. Pero hoy me iré a la casa de otra. Y te sonríe mientras coge una jarra de cerveza y te hace un gesto. Que no te ponga el otro brazo mal, un marido celoso. Ah. En esta ciudad hay pocos que se puedan... Que puedan rivalizar con mi estoque. No me preocupa.
Veo que el enfrentamiento de hoy no ha pagado tu osadía. No, ya sabes que no. Así, ya te he dicho, ya tenemos lances peores. Aunque ese tipo manejaba muy bien la lanza. No sé si hubiese sido uno contra uno cómo hubiese acabado la cosa. Quizás si deja a su actual patrona, podríamos reclutarlo. Me parece que se va a quedar sin trabajo. Puede ser una opción. El destino dirá. Pues por el destino te levanta la jarra. Levanto la copa. Y porque cierto cabrón mal nacido acabe bajo tierra. No sé, y él dice, no sé quién es, pero da igual. Siempre hay buen motivo a beber. Cerrar a los enemigos siempre es un buen motivo. Y mientras nos vamos... No sé si Federic y Silke que encuentran tu código de camino a la iglesia. Antes de dejarlo. Pues lo tenemos crudo. Con lo del alto capitular. Sí, hay que demostrar de alguna manera que es un seguidor de Sorcan. Y como... Ahora estaré con él, no sé si podré fijarme en el que lleva algún símbolo o... Puedes intentarlo. Si te pegas a él durante estos días, quizás puedas averiguar algo. Puede ser. O si no, bueno, siempre puedo intentar destruir rumores por la ciudad. Espera, ¿puedes ver en mi futuro si yo encuentro el símbolo? Lo veo un poco específico. No lo sé, sí. Lo puedo intentar. ¿Cómo? No perdemos nada. Sí, lo que quiere ver si en el futuro la veo yo a ella encontrando la prueba. Ostras. Yo he dicho que lo podemos intentar y no perdemos nada por intentarlo. A ver, no. Es muy variable. Y no funciona así. O sea, lo hemos usado para un tema puntual, pero. O sea, él puede hacer una cosa y darte como bonus para un tema. Pero no puede ver. Que puedo ver cosas de la trama, pero cuando normalmente no le conviene, lo que puede hacer es el bonus, sustituirlo por un bonus. Sí. Claro, me puedes dar un bonus para percepción o alguna miércoles. Y si falla, puede darte un malus también, te lo digo. Pero. No. No te quedan puntos de suerte, déjalo. Hoy la tía no acompaña tampoco. No acompaña. Pero está ahí, o sea, es un recurso, ¿eh? No. Le echaré un ojo de todas formas. Tiene que llevar consigo siempre un símbolo de Sorcan. Y a mi modo, yo es que no logro averiguar nada de lo que pretende hacer. Para. No, sí, sí sabemos cómo va a hacer el rito. Sabemos que tiene que hacer como hitos muy, muy, muy chungos de su dios para que se fije en él y se reencarne en Sorcan. Baje Sorcan y haga Maya. Pero no habrá nada más, solo con eso. Nada más. No sé, si no encontramos nada habrá que probar con los rumores. Pero no sé si será suficiente. Probaremos. Con lo que tengamos que probar, tenemos nada más que 9 días. De todas formas, intentar mantenerte cerca de él a ver si puede averiguar algo más. Yes, sir. Pues gracias por acompañarme. Y ya vamos llegando a la catedral y yo sé que él no va a querer entrar conmigo. Se lo agradezco. Y lo mando para su casa. Que vaya por la sombra. Ya anocheciendo va a ser difícil no encontrar ninguna. Que vayas con cuidado. Y me tengo yo que hacer con un bastón de estos para poder atar. No te iría mal, pues tú notas que te duele. Y de hecho sabes que si intentas correr... No vas a poder. Y vas lento, o sea, caminas a un paso más lento del habitual. Siempre has sido una persona enérgica. Y tus zancadas ahora no son para... Oye, no tendré eso. Que habéis tratado quizás alguien de Shalia te podría ayudar, pero tenía que mirar qué es lo que pueden hacer. Oye, ¿no me puedes conseguir un palo de estos para...? Claro, que no tenga magia, un palo normal. Bastones venderán por todos lados, que ten en cuenta que siempre para los viajeros.
Muchos se apoyan en bastones. Pues mañana a primera hora me compraré uno. Pues os quedáis allí, Fredrik vuelve para casa. Y mientras, en otra calle cercana, quizás incluso habéis ido un poco juntos los cuatro un tramo, luego os habéis separado. Ya por la noche, son varios tranquilos estos. Aquí no hay muchas tabernas, no hay mucha actividad nocturna. Pero sí que hay siempre gente que está viniendo de algún trabajo. Y estáis vosotros dos, Marius y Lev. Viendo hacia casa, supongo que vais hacia casa de Marius o hacia casa de Lía. La que quede más cerca, supongo. Pues que tiene que darte una cosa, de hecho. Pues a la de Marius. Bueno. Bueno, y ahora que estamos solos, ¿tienes algo que contarme o vas a seguir jugando a los misterios? No estoy jugando a ningún misterio. Bueno, eso de decirle a Marcus que a lo mejor haces una tontería y ahora hacerte el interesante, pues a mí me parece un poco jugar. Era por si me pasaba algo. Al menos tendrías aviso. Sí, de que habías hecho una tontería, sea cual sea. Obviamente no ha sido la escaramuza o el asalto o la detención de esta mujer. Porque te veo de una pieza y parece que por fin... has decidido no meterte en pleno combate. Así que tiene que ser otra cosa. Lamentablemente, mi deber como médico no me permite contártelo. Ya, entonces, ¿para qué me avisas? Ya sé que si alguna vez te pasa algo es porque haces una tontería. Porque de normal, o al menos por lo que yo te conocía, eras bastante más... reflexivo y con espíritu de conservación. Y por eso sigo vivo a pesar de haber viajado en un barco y estado en las estepas de Kislev. Esto es menos peligroso en ese sentido. Ya, ¿y por qué dices que puedes que es una tontería? Que no creo que sea tan... Le estás dando demasiada importancia, me temo. Sí, porque tú no me cuentas nada. Y que me hayas contado esto me preocupa. Con lo hermético que eres. Generalmente te cuento todo, salvo esto que, como te digo, no puedo contarte. Entonces, ¿para qué me lo medio cuentas? Es una muy buena pregunta. No sé si estamos en casa ya. Podéis haber llegado a casa. Sí. Nada, digamos que estaba un poco paranoico y pensé que me seguía y que me podía haber pasado algo, pero la verdad es que no ha sido necesario ponerte sobre aviso, quizá haya sido un error. Pero claro, si me hubiera pasado algo y no te aviso, las consecuencias serían nefastas, con lo cual... Empiezo a asumir que es posible que en cualquier momento desaparezcas porque has hecho una tontería y te has ido en una de las correrías con tus amigos. Voy a ir entrando en la cocina un momento. Sí, hablando de lo cual, toma. ¿Y qué es esto? Un amable hombre me ha dado dos pescados, se van a poner malos, no tengo tiempo. Así que toma uno y... Vale, yo tampoco es que tenga mucho tiempo ahora. Bueno, pero ¿sí? Puedes dar a quien tú consideres. Seguro que los niños te lo agradecen. Esos que mandas con... También podemos. Están un poco creciditos. Lo dices por Marcus. Hay, para cosas importantes prefiero recurrir a gente más fiable que un crío. Ya, yeah, haces bien. De todos modos, y ahora que estamos a solas, te has puesto nerviosa con lo del vino. Y no me digas que no, porque... A ver, todo este asunto del vino con Catarina y todo lo que dijisteis, lo que ha pasado con el pobre Livinko. Bueno, es lógico que el que vuelva a aparecer me ponga nerviosa.
Ahora prueba otra vez desde el principio y intenta no mentir. ¿Tienes una fijación con que siempre te estoy mintiendo? Bueno, ocultando cosas. Llevas todo el camino hasta casa literalmente recriminando que no te cuento cosas. ¿Sí? Y no soy yo el que trabaja de persona que consigue rumores y sabe cosas. Yo soy médico, solo eso. A veces la gente me cuenta cosas. Cuando la gente va a morir, tiende a contar cosas. Ya, pero yo no voy a morir. No, al menos no es mi intención. Al contrario que tú, por lo que parece. Ya. O sea que no sabes nada, ni hay nada sospechoso, ni te has esperado para enterarte de cosas. Lo único sospechoso, y lo que sé, es que por culpa de ese vino, un chaval ha acabado muerto. ¿Vale? Y bueno, la que se organizó y la caza de brujas subsiguiente para intentar localizar su comercio, pues tiene un poco revuelta a la gente. Están un poco paranoicos los nobles de baja estofa, la gente que a lo mejor tuvo ganas de probarlo o que a lo mejor alguna vez lo probó de forma recreativa. Se oyen cosas en las fiestas. Todo lo que me estás contando lo puede suponer cualquiera. Eso no hace que a ti te afecte más de lo normal. Y se muere gente todos los días y no le tienes el más mínimo aprecio a ninguno de esos ricos. Así que no estabas nerviosa por eso. Tirza, yo sé lo de la rubia que murió. Creo que se te lo explicaron porque fueron al... Sí. La mató de un tiro azul, sí. Lo sabes, te lo explicaron. Porque de... Entregaron viva. Vale. Porque además vino, fue cuando Marius vino más herido, más tocado. Sí. Vale. Sí. A ver, el... Que la mujer aquella volviera... No, a mí me parece que a lo mejor quería... Que siga por ahí, a lo mejor quería hacer algo o con el vino, o a lo mejor seguía teniendo algo que ver con todo eso. Y ya sabes que no me gustaba, que me ponía nerviosa, que me parecía peligrosa. Y por lo que me dijisteis lo era. Uh-huh. Eso quiere decir que sigue habiendo gente detrás. Y bueno, pues... Sí, es de suponer que si venía de lejos habrá mucha más gente metida. Lo cual me hace pensar, si ella es peligrosa y tiene a más gente detrás, ¿estarán a su nivel? ¿O serán mayores? En el fondo me preocupáis, ¿vale? Y tú no, no te preocupas. Para enterarte... No debería, porque tenéis una tendencia alarmante a poneros en situaciones muy peligrosas. Y vamos a ser sinceros, a tus amigos los conozco más bien poco, pero... ¿Quién ha enviado la carta que nos puso en una situación peligrosa? Pero me pregunto. Fue una petición. Estoy de acuerdo. Pero entiendo que para conseguirla te habrás puesto en situaciones peligrosas también. No tanto como crees. Final, eso sí, te puedo asegurar que he pedido muchos favores para haceros... Cuando consigo lo que me pedís y información, pues me cuesta mucho conseguir que la gente me deba favores y bueno, y por eso no te cuento lo suelo gastar con vosotros. Luego, por eso no quiero meterte en estas cosas, a pesar de que se empeñen en meterte. Supongo pero que serás no me pongo en peligro, siempre ya. Pido favores. Nunca es comprometedor. Sí. Siempre una... alguien sabe algo. Hazme una tirada de carisma. 10. Yo. Sí. Más 0. Vale. Vale. Yo no me pongo. ¿Yo no, en peligro? No, ¿yo? Sí. Yo no. Más 0. Sí. Vale. Es un poco cómo está llevando la conversación. Vale. Ayuno. Después.
Tú tienes un punto de suerte, me parece, aún. Podrías gastar. Creo que sí. Creo que puedes ya... gastarlo para pasarlo por uno, digamos, por un más cero. ¿El de fortuna? Sí. Sí, vale, no te, lo había gastado, supongo que ya está renovado, ¿no? Sí, porque lo gastaste hace mucho ya. Sí. Vale, pues entonces sí. Pues igualmente es muy justito, o sea. Sí, a ver, es eso, Marius, tú sabes que es eso, que para moverse en ese tipo de terrenos y demás, bueno, sí, te expones al final, te expones a que alguien te vea preguntar más de la cuenta, a que alguien se dé cuenta de que tú estás indagando sobre un tema de estos y el interesado lo mismo sale y va por ti. Quiero decir, eso lo sabes y por eso todo esto. Veis que el Lief está intentando no preocuparte. Lo que pasa lo que haces tú con ella. Básicamente lo haces tú con ella, sí. Igualmente, es eso, tú sí que es eso. Lo que has visto antes sigue explicándose. Tú la has visto nerviosa cuando hablaba del tema del vino. De una forma que no te acaba de encajar con lo que te he explicado ahora. ¿Vale? Pero igualmente, ahora lo que te está explicando ahora. Bueno, tú sabes que se pone en un peligro. Quizá pienses que te está diciendo eso porque te está intentando proteger. O que no te preocupes. ¿Vale? Tú sabes que me puedes contar lo que sea que esté pasando, ¿no? Sí, claro. A ver, te confesaré que al... Siempre estoy dispuesta a ayudaros, pero algunas cosas que os he... algunas informaciones han costado y han sido un poco arriesgadas. Sin embargo, sigue siendo mi ambiente. Y sé moverme. Sé moverme por esta ciudad y sé cómo funciona. Te pido que confíes. ¿Vale? Confiaré. Yo no suelo hacer tonterías. ¿Vale? Bueno. Tenemos criterios distintos a lo que es una tontería. Pero... Vale. No sé cuál es tu criterio porque como no me lo dices... Bueno... Creo que vamos a quedar empatados esta noche. Me parece bien. Pero lo que sea que esté pasando, pues, no estás sola. Ya lo sé. Y cuando puedo recurrir a vosotros, pues recurro a vosotros. Pero la discreción nunca ha sido vuestro fuerte. ¿Has visto a Nikolai? Sí. Pues... Silke tampoco sabe mentir. Y el otro va en un camisón. Y Frederich tiene una tendencia a decir verdades por cada tres palabras que dice. Es muy inocente. Es todo cierto lo que estás diciendo. Por eso digo que, aunque a veces me haya arriesgado un poco, sé cubrirme las espaldas. ¿Vale? Y que podéis contar conmigo. Vale. La próxima vez, de todos modos, que hagas una tontería, me puedes avisar. Hace muchos meses que no hago ninguna tontería. ¿Meses solo? Vale. Sí, meses. Bueno, creo que será mejor que descansemos. Te acompaño a casa. No, no hace falta. Este pescado yo creo que ahuyentará a cualquiera que se acerque. Empieza a oler un poco mal. ¿Estás seguro de que es fresco? Bueno, el señor me lo dio por mi buena compañía, así que no sé cómo de fresco estará. Está fresco. Veis que lo ha pescado hoy, ¿eh? No podéis. Te estoy tomando el pelo, claro. Bueno, si quieres, puedo intentar hacer algo con el tuyo también. Y te lo envío con un mensajero más pequeño que el anterior. Aunque a lo más seguro es que no llegue entero el plato. En ese caso, me temo que tendré que insistir y acompañarte a casa. Es lo mínimo que me pago por los servicios. Ya me has pagado bastante. Voy hacia la puerta, o sea. Te abro. Vale. Muy bien. Si te empeñas,
pues salís, vais saliendo, salís por la puerta y camináis ya tarde. Queda muy poca gente ya por las calles de Andor. Solo los borrachos y algún cuerpo de guardia. Quizá viese algún Fabricio pasar por ahí, aunque no sé si irá por aquí o irá más cerca del coronado. No, Fabricio se escondería de Mario seguramente para que no lo viese. Y pues está el barrio de las mil tabernas que nunca descansa. Ahí sí que continúa habiendo fiesta, algarabía, peleas de borracho, cualquier tipo de follón que puedes imaginar. Diez sube para casa y Marius pues se vuelve solo con sus pensamientos y con una promesa de un plato para mañana caliente. Y ojo, entregado por niños. Y lo vamos a dejar. Vamos a dejar hoy aquí, porque yo creo que la semana que viene vamos a intentar recuperar la conversación esa de... Si no tenemos más problemas de conexión con tormentas y con... Sí, o si no lo podemos hacer en algún momento. Bueno, vamos. Sí, si no vale con Towers y tal. Y no, pero yo creo que estaría también pues interesante ver el interrogatorio de a lo mejor puede ver... ya viene. Silke cómo trabaja el alto capitular. Porque si va a ir al interrogatorio puede ver cómo hace. Y lo mismo le explica cuatro trucos. ¿Estás silenciada? No te escucho. ¿Estás muteada? ¿O... ¿Sigues? Yo no la escucho. No, no. Hola a ti también, pero no. No se te escucha. No sé qué ha pasado. Que tomar apunte. Eso es lo que he entendido yo. Bueno, pues nada. Pues lo vamos a dejar aquí. No sé si hay... preguntas. Me parece que alguien haya hecho preguntas. No, mira, hoy. La verdad. Yo no he visto nada. No, mira, yo no he visto nada. Mira un momento. No está Román. Así que... Román ha pasado hasta antes, pero no sé si ha dejado alguna pregunta o no. Recordad a las que estáis por ahí que podéis hacer preguntas en directo a un personaje. Sí, aprovecha y le podéis preguntar algo si queréis. Cualquier personaje que salga, que haga facturar, tal. Ahora no está, pero. Liev, ¿qué hay entre tú y Marcus? Gástate los puntos, perra. No, porque sé que me vas a responder a la mar hamburguesa. No, es una confesión del personaje, no te puede mentir. No me puede mentir, pero sí me puede hacer la de la María hamburguesa. Somos amigos. No, si hay algún... ¿Y si de verdad lo somos? Pero tú si quieres, tú pregunta, yo respondo. Gástate los puntos. Venga, gástate los puntos. ¿Qué pasa tal? Aprovechaos de la pobre Liev. Pues eso, la semana que viene creo que empecemos. Y tenéis que ir pensando un poco de lo que decís. Un plan, si queréis desembarcar al gran capitular, ¿hay alguna forma de hacerlo? Habéis dicho lo del. Ahora, ¿sí que va a estar cerca de él? Lo mismo. Lo que decís, está lo del libro, está lo del símbolo, está lo de tal. Pero como alguien no nos dijo lo del libro, pues no lo podré buscar. Pero bueno, él lo sabe, él podría. Nicolai, tú sabes lo del libro, o podrías. Buscar o podrías decir hay que buscar alguna cosa. Yo pensé que eso sería algo que podrían imaginarse. Es eso. Bueno, también investigar un poco cosas de él también. No sé. Ahí es cierto que falta una cosa que es reacción de lo que hizo Marius. Que es, por ahí también algo puede llegar. Pero bueno. También puede tener un libro de oraciones sobre de Solkan o algo así. Por ejemplo. Sí, puede. Claro, el tema es dónde. Él ya os dijo que en su despacho no, que a lo mejor tenía algo en sus aposentos. Los aposentos están a priori en la catedral, en unas zonas más privadas. ¿Posee alguna de Silke ahora mismo? O sea que ahí... Bueno, ya le he gastado los puntos. No sé gastar los puntos. No, porque sé cómo me lo vas a decir. Yo no sé gastar los puntos, por cierto. Depende de cómo digas la pregunta, yo la respondo de una manera o de otra. Hay pero puntos, no te voy a mentir. Puntos del además, canal, ¿no? al contrario de lo que pensáis de Liev, yo no miento. En el chat de Discord. Ahí te pones ahí, escribes y ya está. Pero si alguien del público que quiere preguntarle algo a Liev, porque yo no sé cuándo voy a volver a salir, pues puede aprovechar ahora. Sí.
No, espera, no me deja. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Ahora ya sí. Ahora. Venga, va, pregunta. ¿Qué hay entre Marcus y tú? ¿Estás soltero? Es que es muy genérico. ¿Qué hay? ¿Ah? ¿Qué quieres saber? ¿Si somos pareja? ¿Si es un momio? Helkion ha sido más directo. ¿Es verdad que Riff y Marcus tienen un tórrido romance? ¡Tórrido romance! Lo puse tórrido romance. Marcus no tiene un tórrido romance. ¿Y un romance no tórrido? No tienen un romance. Vaya por Dios. Por eso yo pregunto al que es que son. ¿Qué son? Sí. Colegas. ¿Ves? Con derecho, yo con derecho que... a roce. No, no hay romance. No hay romance, no hay, ni tórrido ni sin tórrido. Puede que no haya romance, puede que sean colegas, pero puede que sean colegas con derecho a roce. Venga, efectivamente. Es un conocido con el que hago negocios, a veces. Ya está. Pero negocios, negocios. Porque también tampoco es lo mismo. ¡No me dejan! ¡No me dejan! Bueno, pues más preguntas, pues haces que vaya. Ya está. Que no me dejan. No me dejan. Está limitado a una pregunta por persona. Y ahora mientras tanto, voy a para quitarle un poco el foco a Liev. Fijaos que ya hay unos cuantos secretos en el grupo. O sea, por un lado, Fian no ha ocultado lo que ha hecho con lo que hizo de explotación infantil con el. Luego. De tu jefe. Luego tenemos Marius que no cuenta por de esto profesional, no cuenta. Le prometía el señor que no lo iba a contar. Sí, que no explica las cosas de allí. Y aquí, bueno, poco a poco hay cosas así que se quedan en el tintero. Yo he de decir que lo mío es un asunto de familia. Y ya está. Eso Fabricio sabe. Tú pregúntale. Fabricio. La próxima tienes que decir. Y el mío bambino o algo así, ¿no? Que se note que es tileano. Sí, pero es que como me salen mal los acentos, me da vergüenza, al final los hago. Pero sale. Hablando de bambinos, yo creo que podemos, para cerrar, puede ser interesante tirar dentro de cuántos días se le abre la úlcera al tonto de Fabricio. ¿Qué tirada es, por favor? Dímelo. Creo que es un de 10, ahora te lo digo. Busca. Vamos a ir. Es un de 10 días. Siempre es un de 10 aquí, muéstrame. Bueno, para la próxima yo iré a contarle todo a la maestra del colegio, todo lo que ha pasado hoy con la misión de esta. Vale, sí. Me dijo que la tuviera informada, pues yo solo lo informo de todo lo que pillo. No, sí, yo creo que ahí tenéis que ir comunicando esas cosas. Y luego ya os digo, ¿habrá alguna reacción a lo que hizo Marius? Que es algo que debo haber contado pues, también por ahí. Le diré lo del vino y le diré lo del negocio que tenía esta mujer con lo del opio. Es un de 10. Un de 10 días de incubación y un de 10 días de duración después. Y va a estar herido. Un día de incubación. Es que se va por ahí a hacer cosas. Exacto. Y luego pues se va a sentir mal. La herida no le va a cerrar. Durante. Bueno. ¿Cuánto? Un día. Y el problema es que después a lo mejor esto sigue infectándose y se le convierte en una herida supurante y bueno. Tiene que vaya a verte antes, ¿vale? Tiene que mañana va a tener que venir a verme y decirme, pero ma, qué mierda de médicos. mira, tengo una cosa blanca que se me ha hinchado y se me ha puesto morado. ¿Qué es esto? Estaba como una bambina. También puede ser como Rafaela. También. Oye, estaban discutiendo si le daban puntos a Ibai para que hiciese preguntas. No, yo se los doy. O sea, Ibai pregunta. Lo canjeo como encuesta. Lo canjeo como encuesta y como es una pregunta de él. Coño, que quiero canjear a alguien que no ha preguntado. Fian, que tiene que. Y Sfer le ha dicho también que le da los porros. Claro. ¿Qué dices? Ahí, eso es una bueno, último, va. Ibai, si quieres hacer la pregunta, hazla y si no, no. Venga, si quieres hacer la pregunta, hazlo ya o callo para siempre. No, callo siempre, hasta que vuelva a aparecer. O hasta el próximo capítulo. Probablemente aparecerá en breves. Como siempre hay un poquito de delay. Y mientras voy preparando una raid. ¡Oh! ¿Qué siente Liev por Marius? Tórridos sentimientos también. Hostia, no lo sabe ni la jugadora, tú. ¿Preocupación? Sí, ahora mismo preocupación, sí. Mucha preocupación por Marius y sus amigos.
¿Qué manera exactamente de... qué siento? Pues eso, siente ahora mismo mucha preocupación por la situación en la que están y por todo lo que en lo que están metidos, ¿sabes? Pero sabes que esa no era la pregunta. Y que está muy guapo con el, con el tráfico. O sea, a ver, es que no lo sé ni yo, ¿vale? Ah, pues haz introspección y le respondo al chaval. Vale, a ver, Marius es un amigo muy querido. De hecho, ya se lo ha dicho alguna vez, Marius es posiblemente el único amigo que tiene en Aldorf. Y ahí dejamos. Si se lo frunge, se estropea todo, que es lo que pasa. ¿Sí? Exacto. Claro, claro. Hay cosas que es mejor no estropear porque te puedes quemar si te acercas demasiado. Entonces, de momento, eso es lo único que puedo decir porque ni yo misma lo sé. Exacto. Todos sabemos cómo son las series estas. O sea, hasta que no haya un momento en que uno lo esté a punto de morir, no sabemos qué siente. Ya está. Yo ya dije lo que iba a pasar si moría Arief. Ya lo dije, quedó grabado y fue muy desagradable. Así que no lo repitamos. Pues yo hago... Pero no estoy esquivando. ¿Quién está...? A ver, no estoy esquivando. ¿Quién rechazó a quién cuando...? Sí, vaya, ahí dentro. Cuando hubo nunca, tema, ¿quién nunca, rechazó a quién? Yo creo que nunca se han rechazado. Canónicamente, según lo que me ha dicho Marius, porque es un PNJ suyo, nunca hubo nada. Exacto. Eso sí, Marius ha visto a Liev desnuda múltiples ocasiones. Lo cual no quiere decir que no haya habido ganas nunca. Eso es otro tema muy... Eso bien. Es otra cosa completamente diferente. Y de ahí, ahí la jugadora no tiene puta idea. No, pero ahí cuál de los dos dijo, no, pero lo dejamos como enemigos. Así en plan, no, somos colegas. Ya está. Yo creo que fue un poco perro del hortelano por parte de los dos. Exacto. Cuando uno se acercaba, el otro se iba y viceversa. Ah, como está ahí ahora. Sí. Es complicado. Que está ahí el Marcus pero y el modo, otro ah, mamá, en modo decente. Y ya claro, está. Yo creo que de momento es más interesante así, que se queda cosas así. Sí, es más interesante porque tampoco... Exacto. A ver, es un PNJ creado por mí tampoco. Esto se va desarrollando un poco durante la partida. Sí. O sea, no sé si... Bueno, Ibai vio la partida entera. Sí, bueno. Sabe a lo que se dedica Valiez. Yo creo que sí. Con lo cual, la situación es bastante incómoda. Para los dos. Y lo bien que te lo pasarías con ella. Sí, sí. Tiene experiencia, eso no puedes decir. La situación es incómoda para los dos porque es el único señor que le demuestra afecto que no se la quiere frungir. Bueno, se la quiere frungir, pero no se la frunge. Y no la trata como... Vamos a decir que la respeta. Claro. Y el otro, evidentemente, tampoco sabe lo que... Porque al final se dedica a lo que se dedica y es un poco mentirosa compulsiva y esas cosas también, pero son detalles. Sí, que no además, soy mentirosa compulsiva. Además, hoy se ha puesto nerviosa. De palabra, dos son mentiras. Además, hoy se ha puesto nerviosa. Qué puta, qué manía. La otra una conjunción. ¿Qué es lo que tiene? Qué manía tenéis, oye. Pero iros preocupando que tenéis otros problemas. Ya te digo ahora. Nah, más, no tenemos problema ninguno, que... hombre. No, a ver, no, en principio no. Si dejáis al gran capitular que haga lo que le dé la gana, pues ya está. Tendréis un avatar. Tendréis un avatar que destruya la ciudad con todos los herejes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, mientras no me toques el zoo, haz lo que quieras. Nos acaban de hacer una mega raid. Lo siento, pero nos vamos a ir a otro sitio. Personas, justamente cuando nos vamos. Muchas gracias por la rey, pero justo estamos a punto de cerrar. Pero volvemos el miércoles que viene a las 10 de la noche. Eso. En este canal. Qué bien, Azu ahí está muy fina. Y ponéis comentarios en el vídeo si os ha gustado y qué tramas os gustan más. También podéis hacer preguntas en los comentarios de YouTube. Eso. Que en algún momento se pueden resolver o no. Y consejos y malas ideas también se aceptan. Consejos y malas ideas, por favor, decirme cómo puedo mentir más, ya que o mejor, ya que dicen que miento mucho. Y además se te nota. Bueno. Pues eso, mira, Pacocho, vuelve la semana que viene. Y no, y a la misma hora que estaremos por aquí. Muchas gracias. Bueno, a la misma hora no, a las 10, que empezamos a las 10. A las 10. En este canal a las 10. Bueno, y 10 y cuarto, pero y cuarto, ya no entendéis. Depende de cuánta gente esté cenando a las 10. Exacto. Y depende de la tormenta y de los rayos. Y intentaremos no pifiarla así, tienes. Buenas noches. Ahora sí, mete una raid. La pasada. Buenas noches, muchísimas gracias. Otra gente está jugando a rol también. Espera, si faltan 7 segundos. Es que esto se tarda ahí la vida en cargar. Madre mía. 7 segundos. La mano, y es que desde que no seamos chistes. Adiós. Ni falta que hace. Y no se acaba esto nunca. Ya está. Se acaba con el... Hostia.